El cerebro es un órgano delicado y extraordinariamente complejo. Objeto de importantes investigaciones, se han realizado hallazgos sobre su capacidad de transformación. El cerebro se cura a sí mismo y puede desarrollar determinadas habilidades. También guarda respuestas a enfermedades incurables hoy en día, como el Alzheimer. Hoy la noche temática está dedicada a la mecánica del cerebro. Durante 4 siglos, la medicina y la ciencia convencionales han considerado el cerebro como algo inmutable y lo han descrito como si fuese una compleja máquina con partes, cada una de las cuales realiza una función mental en una sección especializada del mismo. Esta metáfora de la máquina dio lugar a lo que yo he denominado el dogma del cerebro inmutable. La idea de que el tratamiento para numerosos desórdenes cerebrales era imposible o injustificado se instaló y se extendió en nuestra cultura, llegando incluso a afectar a nuestra visión global de la naturaleza humana. Pero ¿y si la idea de que el cerebro es una máquina o un mecanismo no solo es errónea, sino espectacularmente errónea? Las investigaciones sobre la capacidad de cambiar que tiene el cerebro y su plasticidad están permitiendo desarrollar técnicas que sustituyen funciones como la vista o el sentido del equilibrio. Intenta colocar la mano en la punta de la flecha. Un poco más arriba. La gente piensa que es por el tacto, pero no es así. En cuanto me pongo el aparato, en cuestión de segundos, veo la imagen. Y digo que la veo porque la estoy viendo. Está trazando dibujos en mi cabeza. Perfecto. La experiencia fue realmente emocionante para mí y eso es exactamente lo que le dije a mi mujer. Le dije, a lo mejor un día puedo ver tu rostro por primera vez en mi vida. Hace 30 años, Barbara Arrowsmith tenía grandes dificultades de comprensión básica. Era incapaz de leer la hora correctamente o entender una conversación en tiempo real. En la actualidad, Barbara aplica sus hallazgos en materia de entrenamiento cerebral para cambiar la vida de muchos estudiantes. Se trata de entrenar el músculo del cerebro. Vamos a fortalecer el cerebro para que nos sea más fácil aprender. Creo que algunos ya habéis empezado a notarlo, ¿no? Lo que realmente la hace especial para estos niños es que en su momento fue uno de ellos. Ella también tuvo graves dificultades de aprendizaje cuando estudiaba. Tenía muchos problemas para aprender a leer y a escribir. Y con las matemáticas, sumaba este número con este y luego cogía este otro número y lo sumaba también y volvía a este otro. En ese momento, cuando era pequeña, me sentía aislada y tonta. Estamos en Minnesota, en el convento Escuela de las Hermanas de Notre Dame. Aquí, David Snowdon ha realizado una de las investigaciones más exhaustivas sobre el Alzheimer. Estas monjas han colaborado en la realización de numerosos estudios para donar posteriormente su cerebro a la ciencia. La hermana Bernadette era académica. Fue a la universidad y finalizó un máster universitario. Fue profesora durante casi 30 años, 7 de los cuales los pasó dando clases en un instituto. Finalmente, a la edad de 85 años, la hermana Bernadette falleció de un infarto. Cuando le miramos el cerebro, vimos que tenía uno de los casos de Alzheimer más graves que habíamos visto. Tenía el gen del Alzheimer. Tenía la enfermedad de Alzheimer en el cerebro y bien extendida. Aún así, en sus 3 exámenes anuales, a lo largo de 4 o 5 años, no se vio ni un indicio de síntomas de Alzheimer. Era más lista que el hambre. En el Año Internacional para la Investigación del Alzheimer, este documental nos acerca al día a día de esta enfermedad. A continuación, el documental La plasticidad del cerebro, seguido de Arréglame el cerebro. Y para terminar, El misterio del Alzheimer. Hoy en la noche temática, La mecánica del cerebro.